El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que siempre anuncia este programa, pone días de cine. Y ustedes se preguntarán qué significa eso, días de cine. Hombre, días de cine es un programa que estamos o hemos terminado de grabar, que emitimos esta temporada. Y por otro lado, pues vamos a hablar un poco de este séptimo arte. Para hablar de ello tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha, Juan Hernández, proyeccionista, muchos años relacionado con el cine, y además el cine de aquel, el que íbamos a disfrutar en una sala. De eso puede hablarnos mucho Juan. Buenas noches, Juan. Buenas noches, José Luis. Y a mi izquierda, bueno, lo hemos tenido ya como personaje de... como don Benito Pérez Galdós, ha estado en muchas ocasiones con nosotros, José Antonio González, actor. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, José Luis. Hoy como José Antonio. Sí. Sí, está claro. Sí. Además, lo bueno que tiene José Antonio es que es como los camaleones, se transforma y al final pues aparece un personaje en vez de su propia persona. Como les decía, vamos a hablar de días de cine, vamos a hablar de ese programa que se estrena esta temporada y que, bueno, pues empezamos con Juan. Hablamos de días de cine. ¿Cómo nace esta idea, Juan? Este proyecto de llevar el cine, sobre todo el cine de siempre, a la pequeña pantalla y a los telespectadores de TAC Televisión. Bueno, es una experiencia nueva para mí. Yo la experiencia que tengo sobre el cine desde que era niño, sobre 11 años, cuando empecé a ver lo que era un proyector de cine de 35 milímetros, que era lo que se usaba en aquella época para las salas de cine. Y bueno, ahí se me fue metiendo el gusanillo poquito a poco dentro de mi cabeza, de mis conocimientos, con la ayuda de mi padre. Y para mí el cine es como un ADN que tengo dentro y nunca me he apartado de él. De hecho, en casa tengo un cine en miniatura, con butacas de cine y todo, porque es donde yo estoy más a gusto viendo una película. Uh-huh. O un programa de televisión o cualquier cosa que pueda enchufar ahí. Bueno, efectivamente, una de las cosas y peculiaridades de este programa, y ahora José Antonio me lo va a confirmar, es que este programa, la parte de plató se graba en un cine privado, en este caso el cine de Juan Hernández, es un cine totalmente montado con sus butacas de cine, su pantalla, su sensorrán allí puesto. Bueno, es una de las novedades y sobre todo poco particular, porque en este programa de días de cine se ha intentado ser por lo menos
singular, ¿no? Es decir, no lo de siempre, el Cineforum, el... Sí, en un principio, como bien decía Juan, la idea de hacer un programa, yo creo que distinto, porque lo que se intentó por todos los medios es dos aficionados viendo una película de cine, Dos amigos. dos amigos, y qué es lo que comentan en una película. Igual te hablan de un actor o te hablan de una escena determinada, cómo se salta a la vida cotidiana, o él me cuenta una anécdota. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Y no quisimos nunca, al menos nunca lo pretendimos, de caer en el cinéfilo, ¿no? En aquel que estudia los planos, que está eso muy bien, pero nosotros nos queremos dirigir a la gente llana, a la gente que cuando está viendo la televisión y ve una película, comentan lo normal de una película, qué le gusta, qué no le gusta. Y yo creo que, sinceramente, se ha logrado. Porque en ningún momento miran al público, es decir, están los dos en esa sala de cine, dos amigos y se están ellos. Sí, es que esto básicamente parte de una idea que en su momento, después de bastante tiempo sin ver a Juan, coincidimos en una cafetería y empezamos a hablar. Entonces él me hablaba de sus anécdotas, de su historia, de qué era el cine antes, ¿no? Y yo, bueno, esto sería bonito, ¿no? Tal. Entonces, creo que tú también tenías pensado hacer un programa sobre cine y tal y cual. Y entre los tres, planificamos hacerlo. Y entonces todo es en base a que él me llama como amigo y me da una sorpresa. Y cuando yo llego ahí me encuentro una historia montada, un cine, y que digo, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces él me dice, mira, te invito y te voy a proyectar una película. Y nos pasamos un rato entretenido y te aseguro de que lo más bonito que yo he vivido al menos en el programa es que hemos creado un equipo de gente. Unas tardes maravillosas en las que hemos sido amigos. Y es lo que se pretende también, que la gente vea cine y que se divierta, sin más pretensiones. Efectivamente, ¿no? Porque ten en cuenta que se ha grabado en esa sala de cine privada, en verano, es decir, que hemos pasado buenos momentos de calor, hemos pasado, es verdad que el equipo se integró totalmente, hemos intentado no montar muchos pollos en esa sala de cine, sobre todo porque bueno, le tuvimos quemado la sala durante unos cuantos meses. Pero yo creo que se consiguió, Juan, es un ambiente, ¿no? Un buen ambiente, se grababa distendido, ¿no? Fue muy divertido, sobre todo, ¿no? Era como estar en una casa de un amigo, no en una sala de cine, lógicamente, y hablar de eso, de cine, de la película, qué película me vas a proyectar, oye, pues te voy a proyectar esta película, ah, muy bien y tal, pues una película, unas veces de un western, otras veces una película de suspense, otra de un thriller. ¿Y cómo te reciclaste como presentador? En este caso no presentas, sino están los dos, pero tu primera experiencia en televisión, ¿cómo la llevaste? Uf, al principio bastante nervioso porque no estaba acostumbrado a las cámaras, a los focos, nada de eso y me costó. Al cambio el amigo José Antonio ya tiene más experiencia, tú también. Pero bueno, yo siempre preguntaba al final, oye, ¿qué tal salió? Y tú me decías, bien, y eso me animaba, ¿no? Cada día más a soltarme y a proponer cosas y hasta discutir, porque discutíamos también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, y además teníamos hasta un tentempié, ¿no? En medio, Sí, sí. sí, sí, sí. Porque además Juan nos atendió muchísimo al equipo de producción. Teníamos ese café y teníamos siempre Y tertulia, y y seguíamos hablando. tertulia. O Sí, sea, sí, sí. era que yo creo que salió de una forma inconsciente, porque era justo el tiempo de descanso que teníamos nosotros cuando veíamos unas películas, que nos hacía un descanso para ir a comprar la golosina. Pues aquí Correcto. el descanso era de programa a programa, salíamos cada dos programas. Hacíamos un descanso y lo que hacíamos era tomarnos el café, las pastitas y hablar de Bueno, nuestras cosas. y nos daba una hora allí casi de Sí, sí, fiesta, sí, ¿no? sí. Y al final quien terminaba fregando todo era yo, Eras tú, lógicamente, ¿no? O efectivamente. sea Eso hay que decirlo, que Juan era anfitrión y al final, bueno, pues terminaba de chacho la casa, pero bueno, yo creo que se pasaba. Una de las novedades de este programa es que esa película que se ofrece íntegramente solamente tiene un intermedio.
O sea, la idea nuestra, ¿verdad, José Antonio y Juan? Era que hubiera como antiguamente había un parón en la mitad de la película, que nosotros pensamos que era para que descansara el público, no, era para cambiar la cinta, porque era muy grande y tenía que cambiar El famoso el descanso. famoso descanso, y salíamos todos corriendo a comprar las golosinas, ¿no? Si teníamos perra, al bar del cine, y si no teníamos perros salíamos fuera, que solía ser más barato, y era Solía mejor, ser más solía barato, ser más barato. sí. Pero hemos intentado hacer lo mismo con ese intermedio, solamente se interrumpe una sola vez la película, que es en la mitad de la película, y que pone más, pone intermedio, están ustedes viendo días de cine, y ya no se corta más. Yo creo que eso también te permite un Sí, poco ver la película bien, ¿no? además yo creo que el problema en sí, cuando oigan las pequeñas tertulias que nos armamos, nos vamos a un pasado, no tampoco muy lejano, pero te aseguro que a muchas personas de una cierta edad les va a recordar, les va a dar nostalgia, ¿no? De ese cine, ¿no? No de ese cine tan industrial que hay ahora que te atiborras a rosca y un refresco que no sé lo que estás tomando y te pones así, comes, proyectan aquello, se marchan y no se habla más nada. Y en los descansos averiguamos quién era el malo, que si me gustaba, si no me gustaba. Había una Sí, especie de había un comentario, un sí. comentario y yo creo que el malo es este y casi siempre nos la jugaban, ¿no? Sí. Entonces era eso, era el cine antes era un acto social, Sí, como sobre Juan lo todo decía. eso. Volvemos al pasado, aquí relatamos muchas anécdotas del pasado, donde cada función tenía un tipo de espectador diferente. Había función un domingo, era a las 3, que eran niños. Casi ningún padre, eran niños. Hoy día Van los padres van con los los padres, niños. pero en aquella época íbamos los niños. La función de las 5 era ya una juventud de novios y esto, pero la función selecta, por excelencia, tipo ir al teatro, ir a la ópera, era la función de las 7:30. Ahí se veía la gente que salía emperchada de casa, Sí, matrimonios porque sobre todo. la última era para dormir allí en el cine, ¿no? La La de las función de diez y las 10 y media. me, la 10 era las 10 Diez. en la Eso zona era para dormir mía, un era poco, las ¿no? 10. No, allá iba ya los trasnochadores, ¿no? Los que no tenían dónde ir, los que Lo no digo tal. porque yo me he dormido más de una vez, sobre todo en la segunda película, porque además íbamos, como buena gente con poco dinero, íbamos a la de sesión continua y nos quedábamos Sí, dormidos en la segunda claro. Ya verá película. una anécdota que se Ya, cuenta también en el ya, ya, programa ya. de estas cosas, solía pasar. Claro, Sí. los que éramos poco pudientes no íbamos a cine de estreno, sino a cine de sesión continua, que te veías dos películas, bueno, las podías ver 20, no salías de allí, entraba a las 5 y salías a las Por el 12, mismo precio, por el claro. mismo precio. Y Sí. siempre la segunda, que solía ser de vaquero, nos dormíamos, porque claro, estamos hablando de las 11 de la noche o tal, ya estabas hecho polvo y te ibas a dormir un poco al cine. ¿Qué es lo que se ha buscado con Días de Cine? ¿Qué piensas tú que se ha buscado? Yo pienso que se ha buscado el intentar ver el cine como un elemento social, un elemento que para mí, el cine, independientemente de que tiene que ser de entretenimiento, también tiene que mover conciencias y de verlo, ¿no? Porque muchas películas que se van a proyectar, se lo estaba diciendo muchas veces al amigo Juan, tú ves una película de esta y tú dices, y esto llenaba cine, y es puro argumento. Era un cine que te decía, óyeme, y pues decía, mírame. Oye, es mírame. Lo de óyeme ya veremos si coges algo, porque hay más palabras, Acción acción y palabras malsonantes y y efecto. efectos visuales que tú dices, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, se ha intentado eso, y sobre todo se ha intentado ser lo más llano posible. Llegar a la persona humilde, aquel que no ha tenido la fortuna de estudiar a grandes niveles, pero que sí ha ido al cine. Y quizás rescatar lo de antaño, ¿no? Ojo. Se rescataba bastante, ¿no? Con las películas que nosotros hemos puesto también, era una época distinta. No era el cine espectáculo, era el cine para ver, para pensar, para razonar muchas veces con ciertas películas, ¿no?
Y salía de ahí pues dialogando con el acompañante, con el amigo, sobre la película que habías visto. Hoy día las películas son de mucha acción, de muchos truenos, de muchos ruidos, y al final no te dice nada, te dice sí, joder, aquel tío cómo saltaba, pero más nada, ¿no? Pero De no hecho, se te queda nada. en aquel cine, el llamado espectáculo eran las superproducciones, Cleopatra, un Ben-Hur, unos 10 mandamientos, lo mismo no lo digo ahora. Sí, estas grandes producciones, lo que se llevó, eran producciones en las que todas aquellas personas que estaban ahí, que había miles de personas, representaban un bocadillo y una Coca-Cola como mínimo. Hoy en día son pinceladas de un ordenador que cuando tú te quedas mirando para atrás ves al señor aquel te fija y está haciendo el mismo gesto. O sea, es un vídeo. Y entonces no, era, no Era sé, otra cosa. la carrera de Cuadriga de Ben-Hur no se ha logrado más. No se logra. Es impensable hoy en día. Porque hoy en día está todo marcado por, lamentablemente, el dinero, el negocio, el producir, ¿no? Sobre todo también los argumentos. Sí. Hoy día ya Hollywood ya no tiene idea, ya casi casi todas las películas que están saliendo son remake de la Sí. época de los años 30, 40, 50. Que ya se acabaron las ideas, ahora lo que toca es el futuro va a ser el espacio y a verla venir. Sí. Y poco Sí. más, está claro. Vamos a hacer un pequeño alto en este caminar de días de cine. Estamos hablando de este séptimo arte, estamos hablando de ese programa que se estrena esta temporada por parte de TAC Televisión y bueno, pues estamos hablando un poco de todo lo relacionado con el cine. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a días de cine, dedicado al programa que TAC Televisión estrena esta temporada. Que bueno, pues que ha intentado buscar a lo mejor, como decía José Antonio, bueno, algo diferente. Estamos acostumbrados a ver esos programas de cine tipo Forum, que después empiezan los expertos, o lo hacen antes o lo hacen después de la película. Pues hablar de esto, o las tomas, o cómo se hicieron, o el sonido, o la acción, cómo iba, se ha intentado cambiar. Se ha intentado hacer un programa diferente en el cual dos personas, diríamos de la calle, ¿vale? Que dos personas, como en el caso de Juan Hernández, pues un proyeccionista de cine tiene que ver muchísimo con el cine, pero bueno, digo de la calle como José Antonio González, actor.
que están en una sala de cine de este amigo y están viendo. Y ellos no opinan, sino dan sus puntos de vista de lo que, de cómo iba la película, o sea, casi casi como lo que hacíamos nosotros cuando salíamos del cine. O cuando íbamos a entrar, que ya habíamos leído sobre de qué iba esa película y hablábamos, o en el descanso, que muchas veces pues estábamos buscando quién era el malo o quién había sido el asesino de la chica de la película. Todo eso lo hemos intentado hacer en este programa de días de cine, pero yo creo que el cine también ha cambiado muchísimo. Juan, tú que has proyectado durante muchísimos años, 40 años, ¿qué tienes tú que decir de aquel cine a este cine de ahora? Bueno, en el cine de los años 60, que yo fue cuando empecé, era un cine de aventura, era un cine para todos los públicos, era un cine, también había cine para mayores, lógicamente, pero no los de mayores de hoy día, ¿no? Era mayores que según la censura de la época era para mayores, ¿me entiendes? Pero Además era el 3R, 3 con reparo. Era el número uno, me acuerdo que era para todos los públicos, el número dos era mayores de 14 años, el número tres era mayores de 18, ¿Y el luego 3R? había un 3 con R que era mayores con reparo, que era se suponía que era mayores de 21, Sí. y el número cuatro, eso era gravemente peligroso. Eso ya, la iglesia Eso era ya. la hoguera. Este excomulgado. Bueno, tengo anécdota del párroco de mi barrio, de ponerse en la esquina frente al cine a ver los feligreses que entraban a ver esas películas. Muchos feligreses venían caminando, veían al párroco, daban media vuelta y se iba, pero otros pasaban y entraban al cine, pero es cierto, eso es verdad, es verídico. Sí. Y eso de la censura moral de espectáculo lo ponía a la puerta de la iglesia, a la entrada, el talón de anuncio que había allí. Y me acuerdo como niño, el público desde el púlpito, el público no, el párroco desde el público decir: ay de aquel feligrés que vayan a ver esa película que es gravemente peligrosa. Lo Cuidado. cual demuestra qué importancia tenía el cine como el teatro en aquella época, ¿no? O sea, porque la gente no tenía otra cosa, no había tantos medios como hay hoy, ¿no? Entonces, aquello era un momento especial. Entonces, llegaban y se deleitaban y hablaban y algunas cosas, muchos autores muy expertos, te dejaban caer ciertas frases escondidas allí y muchos las pillaban, ¿sabes? Claro, Era claro. así. Pero era también un cine censurado, ¿no? Sí, Porque muchas películas veíamos trozos cortados. Sí. Bueno, de hecho, cuando llegaba la película y la montábamos, traían una hoja de censura, que se llamaba así, hoja de censura. Y al revés de la hoja de censura ponía rollo número uno, se ha suprimido la escena cuando ella entra en la ducha. Número dos, se suprimió la escena cuando en el beso en la cama. Número tres, y así, hasta 10 cortes. Eso era como cuando decía mi padre que cuando ponían las películas en la televisión era un rombo y dos rombos. Era dos rombos, mi padre siempre decía, a dormir que la película es no harta. No harta. Y yo miraba aquello y yo decía, pero no se ve nada. No se ve nada. Pero mira, como anécdota, una película del número 4, gravemente peligrosa, era Hilda. Y era por el estrictis del guante de la mano o la bofetada que le da Glenn Ford a tal. Claro, número 4. ¿Qué película clasificaba el número 4? Cuando era un adulterio, cuando había un aborto, cuando había una chica que se quedaba embarazada del novio y el novio no se quería casar con él. Eso era Lo lo que gravemente censuraba, peligroso. porque realmente escenas explícitas de sexo no había ninguna, No, no, no. ninguna. Muchos besos se cortaron también, depende del beso. De hecho, ahora que habla de los besos, hay una de las escenas para mí más emotivas, que casi, casi la historia nace de Cinema Paraíso. La Claro. historia del niño aquel que era proyeccionista. Y para mí, automáticamente, cuando yo vi aquello, digo, este es Juan. Más o menos, ¿no? Es Juan. O sea, es tonto y el tal. La escena más emotiva y final de una película que yo he vivido es a Totó, ya mayor, director de orquesta, se muere el viejo proyeccionista y le regala, dice, para ti, y le regala
todos los besos censurados se los regala y está viendo escenas de películas con besos, con besos, con besos. Un acto de precioso. Amor, un acto de amor impresionante, claro. Y detrás tenía la música de Ennio Morricone. O sea, las lágrimas eran así, a llorar. Y qué acto de amor. Todo lo que no me permitieron, todos esos besos que me obligaron a cortar, te los regalo. Se lloraba mucho en el cine, ¿verdad? Había películas lloronas, sí, sí, claro, había películas lloronas, sí, sí, muchísimas de ellas. Porque hoy para llorar una película mandada. Hoy ya es más difícil, pero sí, había muchas películas lloronas, había películas como La Mujer X, aquella escena final cuando el hijo que es abogado, que ella sabe que es su hijo, pero él no sabe que ella es su madre. Es que ¿sabes lo que pasa? Que, perdona que te interrumpa, Juan. Que esto viene a colación de cuando hablamos del cine en Canarias, ¿no? Cuando hacemos cine en Canarias. O sea, hay gente que va al cine a ver un trabajo que hemos hecho nosotros con mil y un esfuerzo, pero con mil y un esfuerzo, no así de dinero. Y van a ver si el pantalón del personaje es del año 36. Y la, sí, sí, a cuál tú y falla, la garrafa falla, tal. Claro. Y yo le digo, pero vamos a ver una cosa. Yo cuando voy al cine o voy al teatro, yo no me fijo en los planos. Yo lo que quiero sentir es si me emocionó, si me hizo pensar. Porque el cine y el teatro, independientemente como el arte, es emanar sensaciones. Piensa, llora, ríe. Pero no me digas que el plano está descuadrado. Entonces, por favor, yo no pago una entrada para ver si el plano este contrapicado es idóneo. Y que, no, para eso hay unos vídeos que tú los compras y en tu casa te pones una lista. Pero déjate llevar. Es como quien lee un libro. Hay una falta de ortografía. Lee. A ver qué te dice el libro. Llénate de sensaciones. Y antes éramos así. Íbamos al cine y nos emocionábamos. Y llorábamos. Y no había esa historia. Yo ya me he visto una película en la televisión en mi casa y está llorando. Y tienes que decir, no, es que me cayó aquí una cosa en el ojo. Y es mentira. Estoy llorando. Sí, para mí, una de las películas más lloronas que yo he visto de la historia fue Campeón. Ah, Campeón. La escena final de Ricky, el niño con el padre, ¿no? Sí, eso fue tremendo. Sí, eso sí, me acuerdo, sí, yo que la vi en cine, en sala, y eso era pasándonos el pañuelo y la servilleta uno a otro, sí, y para allá. Sí. Porque... O la lista de Schindler, cuando sale aquella niña que es lo único que se ve en color, que la resalta cuando llegan al crematorio, se la lleva el abuelo. Que es una escena grabada de otra película, también de la que toma, Spielberg toma el mismo plano de un anciano abuelo entrando con su nieta a las cámaras de gas. Y cómo sale después otra vez esa niña envuelta en un montón de cadáveres con aquel abriguito rojo. ¿Me entiendes eso? Es que son dos llantos distintos. Hay un llanto de pena. Sí. Que puede ser el de Campeón, sí. Y un llanto de horror, que puede ser, sí, el que son diferentes. La cultura del cine se ha perdido. Es decir, nosotros antes, bueno, lo del cine era casi un acto, aparte de un acto social, era casi una necesidad de que cada semana o cada dos semanas, desde que venía la película, ibas a verla. Ahora, el marketing ha hecho que el cine un poco sea todo a base de efectos, o sea, tú llamas al espectador con una película de efecto. O con un actor. O un actor que está acostumbrado a eso, a hacer boberías en la pantalla, ¿no? Como un buen karate o un buen tal o el superhombre. Es que de hecho Johan Statham, por ejemplo, que es muy famoso, ves una película, trabaja este, y la película no vale nada, ¿no? Pero bueno, como está él, pues seguramente o bueno. Los coches estos que se pegan choques y tal y cual. Y yo digo, lleva Paul Fury, no sé cómo se titula la película, pero es de coche, de esto que corre. Fast Furious. Fast Furious, lleva por la 13. 13 o 14. Y yo digo, pero Dios mío, que está bien, vale, una, vale. 14. Pero los coches no vuelan y no se dan ese leñazo. Pero es comercial. Es lo que da dinero, llena la sala. Pero bueno, es lo que hay. Se ha creado otra cultura. El marketing ha creado que ya no es el argumento de la película, sino los efectos que tiene. Sí. Y de hecho, son las películas más taquilleras, son de efectos. Vende espectáculo. Sí, es lo que vende, ¿no? Sí, el caso de Avatar y todo eso, ¿no? Avatar podría ser un western. Sí. Si un director coge el argumento de Avatar, hace un western. Sí. Y posiblemente sería mejor película que
que el propio Avatar, porque no habría tantos efectos especiales ni nada de eso. Es que yo creo que todo está ligado al dinero, ¿no? O sea, tener 1.000 extras vale tanto dinero. Tener 1.000 personas, pues es pagarle al dios del ordenador que los construye. Creo, no sé si estoy equivocado, que por ejemplo el desembarco de Normandía en Salvar al Soldado Ryan está rodado con 35 personas. 35 personas vestidos de soldados que los mandaron a correr por la playa haciendo gestos distintos. Y los multiplicó por miles de personas. Hombre, ahí tenemos Patton, que lo grabaron en los exteriores en Murcia. Sí. Y ahí había miles de... Bueno, de hecho, estando yo por allí, conocí uno de los que se sabía que era él porque se le caía el casco, ¿no? Entonces, se le caía el casco y ya sabía que era él. Y ya miraba yo Patton y efectivamente era aquel chico que yo había conocido en Murcia, porque se le caía el casco de toda aquella gente que sabía, porque se contrataba. Eran extras, era gente de verdad. De verdad. No era gente de cartón, ni era gente de ordenador, eran gente de verdad que cobraban. Lógicamente, cada uno de ellos, ¿no? Sí, y después el cine también marcaba, incluso en Semana Santa era toda película religiosa. Era casi de obligatorio ir a los 10 mandamientos. Pero qué película. Claro. Todavía estoy esperando yo ver un abrir el mar como cuando ya los gestos ponen la varilla, con todos los efectos que hay. A pesar de eso, en aquella época, el efecto que se hizo. Sí. O sea, a pesar de que se hizo un remake de la película, sí, ¿no? Sí, pero que no. Dioses y Reyes, que, ¿no? Pero que no llegó a la altura. O sea, no. Es... Bueno, además que sigues viendo los 10 mandamientos y te sigues enganchando. Mira que es una película que dura 4 horas. ¿Eh? Sí. La de Charlton Heston, pero está muy bien. Porque sigue viendo las pautas de la Ben-Hur, línea, ¿no? Ben-Hur es una maravilla de película. Por ejemplo. En la carrera de cuadriga, yo no he visto espectacular. Es espectacular. Sale en Gladiator o algo de eso, pero que se nota que está ya con los trucos de a mí me gustaría a mí ¿no? sinceramente me gustaría ver a John Ford, a toda esta gente, Elia Kazan con estos medios, o sea, es como no serían los directores que posiblemente no serían los directores de hecho quitando a Spielberg, que es un poco el referente, y ya prácticamente no se hablan de los directores mucho. Sobre todo los directores norteamericanos. Antes se hablaba. Se habla de Clint, de Clint Eastwood. Por ejemplo, pero que viene de actor y viene tal, pero ya de esas grandes producciones el director no figura. No, muy poco. Muy poco. Muy poco. Si no es un John Cameron o un tiene que ser muy. Sí. El resto es la producción, los efectos que se hicieron. Y tal, claro, todavía recuerda a Woody Allen, que todavía está, dice que va a grabar va a rodar la última película. Eso siempre lo dice, pero al final el hombre es incombustible, pero el resto, la gran mayoría, sobre todo las producciones, grandes producciones norteamericanas, no figura, el director figura, pero no consigue ese renombre, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando iba al cine antes, tú mirabas quién era el director. Sí. Más que nada el director, ¿no? Sí. Y tú decías, coño, pues tiene que ser buena. Tiene que ser buena. Alfred Hitchcock. Independiente de Michael Curtis, que hizo también muchísimas películas. Bueno, Michael Curtis fue que también, ¿no fue que hizo lo que se llevó también, no? O, creo que sí. Creo que sí. No, Michael Curtis era muy, muy, muy de película de aventura. Sí. Con Errol Flynn. Y toda la batalla. Yo creo que el director figuraba, hombre. John Ford es uno de los más que suena, Elia Kazan. Porque son monstruos, bueno, y Hitchcock, ¿no? Pero había muchísimos directores. Sin embargo, eran películas para un público también selecto, ¿eh? Elia Kazan y hasta Hitchcock también tenía su público. Me acuerdo la película de los pájaros, ¿no? Fue la primera película que yo vi de Hitchcock en aquella época y me impresionó muchísimo, ¿no? Hoy día, después ya vimos que explicaron cómo era aquello de los pájaros y era risa, ¿no? Pero en el programa nuestro hay una o dos películas de Hitchcock también. Sí. Hacemos un alto, estamos aquí entretenidos, no nos damos cuenta del tiempo. Enseguida volvemos ya con la parte final de este programa dedicado a Días de Cine. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar.
Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final del enfoque de este especial dedicado a Días de Cine. Estamos hablando con Juan Hernández y con José Antonio González. Estamos hablando un poquito de lo que ha sido el cine, de lo que ha sido o de lo que va a ser este programa de Días de Cine, que se estrenará esta temporada junto con el resto de nuestra programación. De que ellos dos han llevado el programa, lo han conducido de manera muy, muy, muy diferente, porque ya digo, son dos amigos que se encuentran en casa del proyeccionista, en este caso Juan Hernández, que tiene una sala de cine privada, que realmente la tiene, y que bueno, se encuentra y dice, pues mira, te voy a poner esta película. Y durante todas las semanas, pues iba por allí el amigo José Antonio y le iba poniendo películas. Decía, pues, lo que Juan pensaba que podía ser, le podía gustar. En alguna ocasión sale algún cortometraje también. O sea, ha habido un poquito de todo y en la selección de películas hay de todo. Hay del oeste, cómica, de suspense. O sea, se ha intentado que haya un buen cóctel que al final, bueno, pues va a tener el interés y la expectación de los aficionados, en este caso de los telespectadores nuestros, que los tenemos, que después de 30 años los seguimos teniendo. ¿Habrá una segunda temporada de este programa? ¿Cómo lo ves? A mí me gustaría que hubiera una segunda semana, temporada, perdón. Pero por el hecho de todo depende después de la audiencia que podamos tener. Pero me gustaría, sobre todo, que este programa sirviera, y si sirve, nos van a pedir una segunda temporada, nos sirve para que se sienten a ver una película y que intenten revivir todas las anécdotas que hemos dicho nosotros. Que el descanso es, si tienen algo preparado, que el descanso aprovechen y tal, y hablen de la película y se diviertan y tampoco sin grandes pretensiones. Tal. Ojalá. Yo he visto programas que, bueno, que tienen una audiencia y que no las entiendo, pero las tienen. Pues sabes tú que esto muchas veces se mueve a base de bombardeo, de crear necesidades y de tal. Y después tú ahondas en el programa y tú dices, pero bueno, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene? No te explicas el por qué lleve tantos años en lo que se denomina en nuestro argot televisión basura. Bueno, efectivamente, es decir, a veces te crean la necesidad a base de bombardearte publicitariamente sobre un tipo de programas que, bueno, que después cuando lo miras, como dice José Antonio, no tiene sentido. Es decir, esto no se lo traga ni un cucudrulu, ¿no? Con cuatro U. O sea, son cosas que a veces uno dice, no tiene explicación. Hombre, nosotros en TAC Televisión, después de 30 años, hemos intentado hacer programas que tengan contenido. Por lo menos lo hemos intentado.
que tengan algo que al espectador le puedan decir, hombre, pues mira, no está mal, esto está bien, mira, no hemos enterado de esto, o de tipo social, que hemos hecho bastante tipo de programas. En este caso es de ocio, de entretenimiento, incluso, ¿por qué no?, de pensar también en las películas y de razonar, porque Juan, tú decías que antes se razonaba, se veía, se intentaba comprender. Es un poco aquí en la televisión se ha ido, y tú que no eres muy amigo de la televisión última que está habiendo por ahí, lo has notado, ¿no? Claro que lo he notado bastante, muchísimo. Por otra parte, aparte de hablar de cierta película, he intentado mis conocimientos como proyeccionista de explicar un poco cómo era el funcionamiento, ¿no? Cómo se contrataban las películas, cómo se montaba, en qué consistía un proyector, la linterna, todo eso que ya, todas esas cosas que he explicado para que el arco voltaico no se apagara y todo eso, que eso la gente lo desconoce, ¿no? Yo cuando iba al cine por primera vez y me sentaba en una sala siendo niño y veía que el foco decía, esto es magia, qué magia, ¿no? Ahora se ven las personas ahí, esto es magia. Y cuando subí a la sala de proyección, entendí que el mago era mi padre, porque a fin de cuentas era el responsable de ese foco que salía a la, para que la gente viera, ¿no? Y yo me quedé alucinado y eso me enganchó. Porque mi padre decía, vete abajo a ver la película, abajo en la sala. Y, no, papá, yo quiero estar aquí. Ah, pues si quieres aquí te enseño, ¿quieres aprender? Sí, y le dije que sí, porque, vamos, me envolvió esa magia, ¿no? Esa magia que yo desde abajo no la entendía y luego vi la realidad de la magia, que no era magia, era algo que lo hacía una persona. Y yo quería ser conductor también de esa magia y lo fui durante mucho tiempo hasta el día de hoy, gracias sí, a Dios. Sí, sí. Y además, sobre todo porque antes, cuando ibas a una sala de cine, era algo especial, algo, te sentías en una sala fantasía, era toda una sensación cuando entrabas en un cine. No, de hecho, por ejemplo, hablando de ciudades, no voy a decir el nombre para no caer en, habían sitios donde habían 7 u 8 cines, pero separados, cada uno tenía una especialidad o daba un tipo de película. Hoy en un centro comercial todos los multicines, y te quitan la magia de ir de un lado a otro a ver la cartelera de aquel, ir a ver la cartelera del otro. Era, aquel recorrido era mi libertad de yo poder elegir, no allí todo junto y todo es muy rápido. Y aquello era ir allí a un cine, ver los cartelitos pequeños, que viendo, los colocaban incluso hasta cuando empezaba la película por orden, y tú nada más que viendo aquello ya sabías cómo era la película, ¿no? Sobre todo si no tenías dinero para acceder al cine, sí. Cuando llegabas al colegio, sí, estuvo la película, más después la escena aquella de qué tal, le ibas contando los fotogramas que ponías. Es cierto, y dices, qué buena la parte aquella en la que muere el oso, y sí. Tú lo tuviste allí, ¿entiendes? Pero nos creaba una dinámica de para ser gente de cine, ¿no? Y era ir allí y los ponían, y aquellos cartelitos nos atrapaban. Sí, sí. Aquellos cartelitos. Sí, porque eso estaba su hecho. Estrategia estaba también. Hecho sí, propósito, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque además te ponían los fotogramas más interesantes de la película. Sí, la película era una porquería, pero justo aquellas escenas era la que a ti te llamaba la atención para tú ir a ver el cine. Sí, y hoy van todos a un centro comercial, todos ahí. Todos los carteles ahí puestos. La selección es esta. ¿Y es una libertad? Sí, es una libertad. Pero una libertad limitada. La otra libertad era ir a una sala y en el trayecto de una sala cogías aire y te parabas y tenías aquellos. No, y además, sobre todo, la ventaja que había es que podías elegir diferentes salas. En este caso, tú vas a un centro comercial, ves las películas, dices, bueno, voy a ir al otro centro, y yo al otro centro comercial ves las mismas películas. Y dices, claro, bueno, pues sí, no, claro, tiene gracia, claro, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Que no puedes elegir de irte al otro centro, claro, comercial que tiene otras películas, y dices tú, bueno, pues sí. No, es que claro, en el 99% de los casos son las mismas películas, con lo cual te quita incluso hasta el incluso el variar, ¿no? Incluso en las salas y tal, el único, bueno, el cine un poco que abogaba por el cine independiente fue durante muchos años el Monopol.
que ponía alguna película. Bueno, el Cine Estudio Canarias. Este, sí, pero ¿te que, acuerdas? Sí. Que era de arte y ensayo. El Cine de Arte y Ensayo. Sí, que, sí, sí, en sí, sí, era... que te permitía la censura poner un poquito más fuerte la película. Sí, pero original. Era subtitulado. Claro. Y entonces el Monopol pues, nos daba la oportunidad de un poquito de cine francés, un poquito de cine italiano, un poquito de cine independiente. Sí. Ajeno al gladiato, ¿no? Entonces ponía dos oficiales, pero además te ponían cinco películas de cine independiente. Hasta que se cerró. No sé. El tema de la cartelería tenía su fundamento y tenía su. Sería hoy lo que sería la publicidad, ¿no? Sí, en publicidad en televisión, ¿no? Y si había un western, se tenía que ver en todos los carteles una pistola. Porque poner carteles de un western sin que se vea un revólver, la gente decía, esto es una mierda, esto no sirve para nada. Vale. Si no hay pistola, no sirve. Y si era una película de misterio y tal, y tenía buenos protagonistas, primeros planos de las caras de los protagonistas, que era lo que llamaba la gente, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo, quien arrastraba a muchas mujeres al cine era Rock Hudson. Sí, sí. Tú ponías una película de Rojas y ponías todos los carteles de Rojas. Bueno, fue catalogado como el hombre más guapo del mundo. Sí. Y eso, las mujeres arrastraban a los maridos y a los novios a ver, sí, a ver esa película, aunque fuese una comedia, que no, cierto, fuese un western, cierto, ¿no? Pero es igual que es la cultura de qué diferencia era la estrella de Hollywood de aquella época a la estrella de Hollywood de actual. O sea, había una especie de. Eran como seres mágicos. En el que tenían una aureola que era de admiración y respeto. Hoy no, hoy los chotean. Ya lo ves de Pirata del Caribe. Sí, los chotean. Se meten en su vida personal, están en un restaurante y los molestan. ¿A quién se le ocurría ir en aquella época al lado de, qué sé yo, de Glenn Ford o de Gary Cooper? Sí. Todo era un endiosamiento, eran personas mágicas de un mundo mágico. Aunque después por detrás tenía sus miserias, muchísimas miserias. Y muchas por detrás, ¿no? Pero bueno. Bueno, se nos ha acabado el programa. Podríamos estar hablando muchísimo de cine, tanto como José Antonio González, que es actor y muy en boga, ¿eh?, en estos últimos tiempos. Ha salido en muchas series de televisión y en películas. Además, como con esa característica que él tiene, con esa barba, y incluso hasta de Papá Noel, ha estado por ahí. Muy aficionado al cine desde pequeño, aquí somos algunos, y en el caso de Juan Hernández, pues bueno, su vida al lado de un proyector, toda su vida, o parte importante de su vida frente al proyector, que él, como él decía, ha querido esa continuidad y ha fabricado una sala de cine privada para él y sus amigos, y bueno, pues eso nos ha permitido hacer este programa de Días de Cine. José Antonio González, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Siempre, habrá siempre más ocasiones, como no, y además vamos a tenerte toda esta temporada. Siempre un placer. En Días de Cine, y Juan Hernández lo mismo, para mí ha sido un placer tenerte aquí esta noche. Pero bueno, vamos a disfrutar también de la presencia de Juan en el programa durante toda esta temporada de Días de Cine. Muchísimas gracias, José Luis, por la oportunidad que me has dado, y dame un poco a conocer también mis conocimientos de cine. Bueno, soy modesto y intento enseñar lo poquito que sé. Está claro. Pero que me gusta trasladarlo. Gracias, Juan. Bien, las palabras de Juan Hernández y de José Antonio González. Hemos terminado este programa especial del enfoque dedicado a Días de Cine. Recuerden que lo van a tener durante esta temporada. Van a tenerlo todas las semanas ahí. Van a disfrutar de verdadero cine con dos amigos como son José Antonio González y Juan Hernández. Señores, gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.